suena incombustible, ¿eh? Esta suena incombustible. ¿Cómo se llama esta? Robert Power, Gatito Disco. Pues es el sonido Ecstasy. La canción se llama Music for the Mind. Y esto nos trae gratos recuerdos porque fue una de las canciones especiales que además sonaban también por estas fechas. Era veranito. Y en Tendence, pues siempre hemos estado. Hombre, evidentemente, pues un servidor se ha ido de vacaciones, ¿no? Pero si no he estado yo aquí trabajando, pues hemos dejado los programas grabados, que es lo que vamos a hacer este próximo mes de julio. Pero ojo, porque los programas van a ser divertiditos. Y te digo divertiditos porque resulta que nos hemos ido a diferentes entornos, a diferentes marcos a grabar el programa. El primero va a ser metidos. El otro día estuvimos en la Sierra Madrileña. Ajá. Alberto DJ y Phil, aquí el Robert Power y un servidor, metidos los cuatro en una tienda de campaña que solo cabían dos personas. El Robert Power con su rodilla en mis usodichos toda la noche molestando. Y bueno, nos llevamos un DAT portátil y unos micrófonos y grabamos lo que son las partes que vamos a meter con voz en el programa. Y os puedo asegurar que quedó divertidísimo. Oye, nos lo pasamos tremendo, fue brutal aquello. Bueno, señoras, señores, sé que es un poco pronto, pero llega el momento de poner el número uno de esta semana en la onda digital, en Tendence. ¿Cómo se llama esto, Gatito Disco? Pues es el disco Castle in the Sky, una canción que a nosotros nos gusta muchísimo. De hecho, ya la hemos metido en el número uno, claro. ¡Ué!
in the Sky, le gusta muchísimo a la gente, y eso lo sabemos porque tenemos un fantástico foro en nuestra web, foro en el que nos mandan mensajes gente como, por ejemplo, el amigo Rubén nos dice: buenas, espero que sigáis así dando mucha caña. No paréis, tío, sois los mejores. Un saludo a todos, quiero que sepáis que tenéis un montón de fans en Galicia. ¡Chao, Bueno, ¿qué más? Tenemos más mensajes. A ver, Manolito DJ nos deja un mensaje aquí que nos dice: Gigi D'Agostino dice: hola amigos de Tendence. En primer lugar, quiero saludar a todos esos marginetas que hacen posible que se realice ese pedazo de programazo. Gracias, trompetilla. Luego quiero opinar sobre mi amigo Gigi D'Agostino, que creo que es un gran profesional y que tiene mucho talento. Sí, bueno. Dice: por cierto, a ver si podéis decirme dónde puedo conseguir singles potentes, porque llevo bastante tiempo buscando algunas versiones del propio Gigi y también de Pubs and Scar o de Moncloa. Nos vemos en la pista. Pues a todos. A una farmacia seguro que no. No tiene nada de discos, no me ha tocado, ¿no? Digo yo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mario Picotto! Dice Digi Buffon, dice: Ricky no sabe pronunciar. Aquel caneo, dice: el Ricky que para presentar el tema de Rydell, deseado por Gigi D'Agostino, se me puede otra cosa que decir de Rydell. Y se coge muy mal el acento, dice: se dice de Rydell. Dice: yo si fuese él me apuntaría eso de Home English para aprender algo. Dice: Ricky, no te mosquees, que te lo digo con cariño. Este es mi móvil, ¿no? Sí. A ver, un momento. Pues sí. A ver quién me está llamando, a ver. Es el trompetilla del Alberto DJ. Espera. Anda. Uy, ha colgado. Claro, lo voy a sacar por antena y cuelga. ¡Cobarde! Bueno, son 2:28 de la 1:28 en Canarias. Eurotrends volumen 2. Ya está la venta un recopilatorio en el que se incluyen canciones como esta. Get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? Pues con todos tus datos personales al apartado 222-28013 de Madrid. Nos tienes que poner dentro pues los 10 discos que más te gusten de este recopilatorio 100% Eurotrends volumen 2, tu lista favorita. Regalamos dos CDs con velocidad y una mesa de mezclas Pioneer estupenda con los amigos de Blanco y Negro y 100% Eurotrends 2. Apartado de correos 222-28080 de Madrid.
Bueno, pues prepárate porque hoy vamos a tener una in-session bastante potente que se ha currado aquí. Que se ha currado aquí el García y que todavía no tiene nombre. Le vamos a poner nombre, pues no sé, en el transcurso del programa. Vamos a tener también con nosotros a DJ Bubu y por supuesto a DJ Edgar. Y también tenemos con nosotros a Alberto DJ. Buenas noches, Alberto DJ. ¡Cuya! ¡Ha sido muy divertido! ¡Ha tenido que estar el EPE! ¡Cuya! ¡Es tú, pero no quiero estar riendo! ¡Es tú! ¡Pero tenemos que estar a la playa! ¡Ay, Dios! Claro, sí que sí. Buenas noches, Alberto DJ. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos esos pendenses, madre mía. Ya va todo rápido. ¿Vas ebrio, Alberto, ya? Un poquito. Qué malo. Debes reconocerlo, mi pecado. Mío. Pero ¿cómo eres así? A ver, aquí poniéndonos los dientes largos, nosotros aquí haciendo el tendés y tú ahí de borrachera, trompetilla. ¡Dientes largos, dientes largos! ¿Eres más malo? ¿Por qué eres así? ¡Malo! ¡Ha pegado una fiestecita, compadre! Oye, Alberto, explícanos un chiste así. Cuando estás borracho, explicas chistes muy chulos, tú. Chistes muy chulos, es que me sé uno, va a ser muy largo. No, pues largo, de larguedad es nada. Entonces, érase una vez, sí. ¿Qué ha dicho? Era una vez DJ Phil. Buenas noches, ¿qué pasa? Buenas noches, ya se está oyendo contigo. ¿Qué tal estamos ahí en el estudio? Pues muy bien, muy fresquito, o sea, lo tenemos un aire acondicionado aquí estupendo. ¿Qué tal, Robert Powell? Y además, voy a decir una cosa, Phil. Han venido dos rubias que están aquí ahora mismo, delante de nosotros. ¡Joder! Dos rubias estupendas. Como nosotros, qué bien. Y vosotros nos vais a acabar una rosca esta noche. Perdóname. Como ya es habitual. Estamos aquí con dos mujeres. Estamos aquí con dos mujeres que fuman. ¡Hemos ligado! Y la vuestra no fuma. Vosotros, para no ligar, no ligáis ni resfriados en invierno. Y vosotros nos vais a comer un rosco esta noche y nosotros vamos a eso. Hay que estar surrando. Vamos a hacer windsurfing. Bueno, trompetas, que lo paséis bien. Venga, muchas gracias. Vosotros también ahí en el estudio con estas dos mujeres. ¡Hala, adiós! Chao. Venga. Envidioso marrano.
al amigo Uriol, el amigo Jackot, para una discoteca que se llama Walden. Este es el volumen 1 de lo que va a ser una saga de plasticazos tremendos en cuestión. Este se llama Running, corriendo, y ayer fue nuestro plasticazo. O sea, que hay gente que no se cree que estamos aquí con un par de rubias. Ya verás, mira, Chatan, ¿quieres bailar conmigo? Tengo mejores cosas que hacer que ocuparme de ti, enano. Vamos, ya empezamos con los insultos y los malos rollos. Señoras y señores, nuestro próximo invitado es DJ Bubu. La onda digital. Según los últimos datos digitales transmitidos por la antena bidireccional de la nave en la que navega Bubu, nuestro caballero del space, creemos que está ahora mismo por Advisor. Señoras, señores, con ustedes DJ Bubu. Buenas noches, Bubu. Buenas noches. Interconecto con la conserva terrestre de vuestro bellísimo planeta. Me dirijo hacia la fuente de sabiduría en Advisor, la cuna de control y distribución de fenómenos bubianos, que todo lo sabe y todo lo predice por medio de los newgens, agentes inteligentes que se acercan en las máquinas de tiempo. Ya habías estado otras veces por Advisor. Sabemos que es una biblioteca especial que seguramente esconderá los mayores secretos de la historia, ¿no, Bubu? Los secretos de vuestro mundo son limitados. Vuestra inteligencia es limitada. Vosotros sois limitados. Utilizáis un 10% de la capacidad de vuestro cerebro. Dentro de 200 millones de años terrestres, habréis experimentado un tremendo caos evolutivo y estaréis en el éxito de unión que conjuga el pasado y el futuro. Los Newgens serán parte activa de vuestra vida. Bubu, empiezo a comprender tu lógica espacial y tus teorías del universo, pero ¿qué son los Newgens? ¡Queridísimo pitufo sonoro de los 40 principales! Los Newgens es una tecnología de redes neuronales basada en la predicción inteligente y virtual de todas las áreas y conductas que sobreviven en el space. Están desarrolladas a través de ciclos de vida hipercosmonova y son la consecuencia natural de la evolución de las especies. ¡Me voy! ¡Buenas noches, muñecos terrestres! Caballero interestelar.
mensaje a través del foro de mensajes de nuestra web. Unos amigos que se hacen llamar Colectivo Tecno Global Dance. Y nos dicen, hola Ricky, somos los primeros fans de Galicia de Ten Dance. El colectivo lo formamos tres DJs que te escuchamos todos los viernes y sábados en lugar de estudiar. Bien hecho, hombre, tenéis mucho futuro vosotros, ¿eh? Dice, nuestros nombres son Marcos, Roland y Oscar. Gastamos más pelas en cintas para grabar el programa que en comida. Esperamos que leas el mensaje y nos envíes un saludillo para darnos ánimo a todos los que estamos estudiando. ¿Pero en qué quedamos? ¿Estudiáis o escucháis el programa? Vale, a vosotros escucháis el programa y por vuestros padres estudiáis, ¿no? Fantástico. Que sois la caña de la montaña. Seguid así, que el programa dure dos horitas más, ¿vale? Bueno, ya nos gustaría. Dice, poned el tema de Tour de Force All Right. Fue número uno en la anterior etapa. Nos despedimos con un saludo y a ver si os venís a hacer una fiesta tendencia aquí, en Galicia. Back.
noches, gatito arisco. Venga, hasta la semana que viene. ¿Cómo hay de juerga hoy con las rubias? Ya te digo, están ahí fuera esperándonos. Me parece a mí que nos vamos a comer un rosco. Bueno, Robert Power, hasta el viernes, ¿eh? Te espero aquí a las 2, una en Canarias, ¿entendés? Ah, vale, aquí estaré. Más te vale, pero si no estás despedido. Hasta luego. Chao. Bueno, amiguetes, pues nos vamos. Vamos a ponerte una sesión estupenda que hemos preparado y que al final hemos decidido llamar Mental Think. Rindiendo homenaje a ese pedazo de discazo que pusimos ayer en Las Joyas Perdidas, con Robert Power, un disco que nos puso tiernos como los guayicaos. Oh. Mental Think, ¿qué dices, Robert? Que sí, que llevas razón. Para decir eso no abras el micro. ¿Vale? Mental Think. 74 trepidantes minutos para que disfrutes non-stop. ¿Listo? Sí. Rec Play. Y adelante. Y adelante.